Bienvenidos a todos a la segunda entrega de Beach Volley 2012, el programa que repasa toda la actividad del voleibol de arena de la Argentina y de Sudamérica, con los mejores jugadores del continente. En este caso, viajamos a la primera etapa del circuito argentino de Beach Volley, en Playa Grande, en Mar del Plata, lugar habitual para los lanzamientos de temporada, y estaremos viendo a los mejores jugadores y toda la acción de la primera etapa del circuito nacional. Lo decíamos, las mejores duplas, en este caso Yan Mehamed y Julián Azad, la dupla formada en el Sudamericano del 2010, que buscará su lugar para esta temporada 2012. Pablo Suárez y Santiago Echegaray, los número uno de la Argentina, los medallistas de bronce en los Juegos Panamericanos, también dicen presente para el Tour Argentino. Martín Conde, nuevamente junto a Facundo del Coto, el campeón del mundo. Hablamos de Conde, junto al juvenil hermano de Pablo del Coto. Esta dupla fue la mejor del 2010 y quiere ratificar su supremacía en el circuito. Silvio Jacob, Alejandro Ronconi, otra nueva dupla que llega desde Entre Ríos y que mostrará todo su nivel y una gran sorpresa en esta primera etapa. Conocemos a una de las duplas protagonistas. Hablábamos de Julián Azad y Yan Mehamed. Azad de Cerrito, Mehamed de Mar del Plata. La nueva dupla, el futuro del beach voleibol argentino. Con Yan, el primer torneo que jugamos juntos fue en el año 2010, para el torneo sudamericano en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, nos invitó la federación. Quizá ahora está más avalada por un proyecto a futuro. Nos hizo tomar la decisión de encarar juntos muchos años. Yo creo que esta dupla, lo bueno que tiene es la agresividad, el inside out de los dos, es decir, los dos somos agresivos a la hora del ataque y es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Yan es muy buen defensor, yo por ahí me hago un poco más fuerte en el tema bloqueo, pero también los dos sabemos hacer el otro rol, digamos. Después, bueno, muchas cosas tenemos que pulir, como todo, pero tenemos que apostar a eso, hacer una dupla agresiva, no una dupla quizá típica argentina defensora, sino más vale una dupla fina a la hora del buen side out y tratar de apurar también con el bloqueo. El circuito nacional hoy yo lo veo por ahí que va... Creo que va creciendo progresivamente. Hará 3 años hubo 4 etapas, después hubo 6, ahora ya hay 8, quizá 10. Eso es lo más importante. Uno como jugador siempre trata de sentir que va hacia una mejoría. Más allá de que siempre hay cosas para mejorar, soy un poco partidario de eso, que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Creo que se va creciendo a medida de los años, que creo que es lo importante. Bueno, obviamente para nosotros, con Julián, nos sirve un montón, porque significa muchos partidos y es una forma de empezar a mejorar. Los Juegos Olímpicos creo que son un sueño de cualquier deportista que sea. Con esta dupla voy a lograr mis sueños y poner a Argentina en torneos internacionales. Encontrar un poco la felicidad a partir de este deporte también, no solamente en resultados deportivos, ojalá se den y como decía, en torneos internacionales y representar a Argentina siempre es un sueño. Pero por ahí encontrar que este deporte el día de mañana nos puede hacer feliz. Atención con esa dupla. Y ahora viajamos a octubre. Seguimos en Playa Grande. Pregunta habitual, ¿se suspende el beach volley por lluvia? Aquí mostramos la etapa que fuera lanzamiento de la temporada 2011-2012. Todo un fin de semana bajo las inclemencias de la lluvia y el viento. Pero la Federación del Voleibol Argentino realizó este lanzamiento con las duplas que se presentaban y que comenzaban a formarse. Alguna fue dupla de urgencia. Veíamos a Zorrilla junto a Sebastián Sánchez, a Martín Conde en este caso, junto a Nicolás Sass, el abogado Sass, gran jugador de la arena y de la especialidad del beach volley. En este torneo, que significara el primer paso para la temporada, justamente Martín Conde y Nico Sass sorprenderían llegando a la final
y dejando en el camino a Pablo Suárez y Santiago Echegaray, en la previa, en la antesala de lo que eran los Juegos Panamericanos. Echegaray sufrió una lesión, una fuerte contractura, y decidió abandonar por prescripción médica, cuidándose para el gran compromiso de la temporada en el que luego ganarían la medalla de bronce. Ese era Juan Zorrilla peleando en la red. Este, Pablo Echegaray, contra el temible bloqueo de Nico Sass. Solo la tormenta eléctrica suspende un torneo de beach volley que se juega con lluvia, con viento, como en este caso, en el lanzamiento de octubre. Aquí vemos la final. Guillermo Williman, Renzo Cairuz de Uruguay contra Martín Conde y Nicolás Sass. Los uruguayos venían a quedarse con todo. Y justamente por las inclemencias del tiempo, decidió jugarse este partido a solo un set. Y fue 25 a 21 para los uruguayos que llegaron por la quali. Tuvieron que clasificar para jugar este torneo y que eliminaron en semifinales al entrerriano Zorrilla y al rosarino Sebastián Sánchez. Gran partido. Ese es Esteban Martínez, gloria del beach voleibol argentino. Y aquí está el título para Renzo Cairuz y Guillermo Williman. Volvemos al sol. Volvemos a Playa Grande. Primera semifinal de la primera etapa del circuito argentino. Entre Yan Mehamed y Julián Assad. Arranca el partido. Saque del Mar Platense. Yan. Frente a Pablo Suárez y Santiago Echegaray. En este partido la nueva dupla, la de Mehamed y Assad, comenzaba a medirse en lo más alto del beach voleibol argentino. Decíamos, esta dupla se formó para el sudamericano del 2010 que se jugara en Mar del Plata. Julián Assad jugaba junto a Alejandro Ronconi, los dos son entrerrianos. Yan Mehamed fue la dupla revelación de la temporada junto a Juan Zorrilla en el 2011, ganando dos torneos. Uno en Rosario y el otro en General Cabrera. El saltarín Mehamed, defensor, atacante, y el bloqueador Julián Assad, sin embargo, una dupla versátil, que en este caso no pudo ante la gran potencia y el nivel de Suárez y Echegaray, que hasta aquí llegaron con todo, defendiendo, bloqueando y jugando bien de contraataque. Una de las características de esta dupla, muy trabajadora. Las tribunas comenzaban a colmarse en la tarde del domingo. Ya veremos el marco de la gran final en este gran estadio, construido allí en el balneario Biología de Playa Grande. El primer set para Pablo Suárez y Santiago Echegaray. Las dos semifinales, sin embargo, se definieron en tiebreak. Veremos aquí cómo comienza a levantar con el bloqueo Julián Assad y comienza a mejorar el partido con el buen nivel de la dupla de blanco. La recepción es de Julián Assad. El armado, generalmente de manos bajas para evitar la infracción, era de Yan Mehamed, y en la red ganaba en este caso Pablo Suárez, que allí defendía y ahora contraatacaba bien abajo en la cobertura Yan Mehamed. Veremos la definición del contraataque y el bloqueo temible del saltarín Yan Mehamed. La voz del locutor, Gonzalo Rojas, el Topo Rojas, recuperándose de su rodilla y utilizando todo su conocimiento para darle marco a la fiesta del beach volley. Ahí está, en las alturas, define Yan Mehamed, el extraordinario jugador, el ascensor, le dicen en Mar del Plata, a este juvenil jugador que, junto a Julián Assad, comenzarán a medirse en el plano internacional. Otro bloqueo, característica de este segundo set, a favor de la dupla de blanco, de Entre Ríos y Mar del Plata. Definición en el segundo para Mehamed y Assad.
Sin embargo, en el tiebreak, a pesar de la charla entre el marplatense y el entrerriano, prevaleció la experiencia y el volumen de juego de la dupla que más ha jugado en la temporada, la de Suárez y Echegaray. Pasaba por encima del bloqueo Ian Mehamed, recibía en este caso el marplatense, pero la gran característica de Santi Echegaray, del chef del beach voleibol argentino, metiendo las manos en la red y haciéndose muy pesado en las alturas. El clinch se define con la infracción y aquí el partido para los marplatenses. Suárez Echegaray, 21-16, 17-21 y 15-10 en tiebreak. ¿Cómo puedo hacer yo para yo tocar la última cuando la pelota sale para acá? No todo es fiesta en el beach volley. También hay reclamos, también hay gritos y los árbitros son los que más lo sufren. Aquí, a doble oído, entre Damián Siri y Fabio Pérez, reclamándole a uno de los árbitros del circuito argentino, que sin embargo no la pasan tan mal. Tienen su carpa, tienen sus momentos de relax, allí de Celeste Osvaldo Sumavil, el supervisor, el jefe de los árbitros, que están en su carpa separados de los jugadores. Hay reclamo, hay enojos, como en todos los deportes, por supuesto. Los hombres de verde, en este caso, tienen que hacer oídos sordos y tratar de seguir adelante para mantener la fiesta del juego. Esa era Gabriela Scarfo. Mientras unos descansan, los otros trabajan, pero la autoridad no debe detenerse en ningún momento en el circuito argentino de beach volley.